La presidenta argentina, Cristina Kirchner, agradeció al gobierno y al pueblo de Perú por haber cancelado la visita de una fragata negra británica en solidaridad con el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas. La mandataria añadió que esto honra la historia de la lucha contra el colonialismo. Según el ministro de Asuntos Exteriores de Perú, esta medida obedece al acuerdo asumido por la UNASUR el sábado pasado. La declaración fue firmada en la capital paraguaya por los cancilleres de 12 países de la región. Por su parte, Reino Unido anunció que lamenta la decisión de las autoridades peruanas. La tensión entre Reino Unido y Argentina aumentó en febrero cuando Londres anunció el envío de un buque militar a las islas. Además, la llegada del príncipe Guillermo para realizar un entrenamiento en el archipiélago también fue una de las causas de esta incertidumbre. En respuesta, Argentina denunció ante la ONU la militarización del Atlántico del Sur. Sin embargo, Londres rechazó todas las acusaciones. El presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, Julio César Gambina, cree que la política imperialista que realiza el país británico es un atraso en el siglo XXI. Yo creo que esta medida del gobierno peruano consolida la potencia de los vínculos sudamericanos desarrollados en el sur. Creo que esto es un revés Como más región, a la no política tendríamos una invasora de previsión Gran empresarial Bretaña en la viable región y ratifica ni un la registro de demanda gasto militar del sudamericano. pueblo argentino histórico por aceptar a Gran Bretaña a discutir la soberanía argentina de las Islas Malvinas. Creo que todos los países de la región latinoamericana y caribeña se han pronunciado en solidaridad con la Argentina. Gran Bretaña está buscando desesperadamente que algún país pueda dar legitimidad a su demanda soberana en el Atlántico Sur. Por eso era un gran logro que el gobierno de Perú le hubiese dado un preacuerdo a la llegada de la fragata militar británica. No le queda otra salida a Gran Bretaña. La verdad que la política imperialista, colonialista, es un atraso en pleno siglo XXI. Es una vergüenza que la comunidad internacional siga avalando esta pretensión colonialista y Era el presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, Julio César Gambina, quien nos comentaba el hecho de que Perú haya cancelado la visita de una fragata de guerra británica en solidaridad con el reclamo argentino de la soberanía sobre las Islas Malvinas.